El poblado se fundó, fue el primer sector que se funda a nivel de Medellín, el que se llamó Santa Ana de Aná. En este sector, después de su fundación, aparecen una serie de personas adineradas, venidas de España y del exterior. Estas personas forman grandes caserones, fincas en el sector del poblado, desde Sonoluz, anterior Sonoluz, hasta la Guacatala. Cuando yo llegué a este barrio, las casitas no eran sino 8 casitas, todas de bareque, todas las casitas de bareque. Este barrio se formó, esto era prácticamente montes por toda parte, fueron construyendo y hasta que llegaron prácticamente los ricos que nos invadieron. Estas eran unas 4 casitas. Estas familias formaron grandes emporios a nivel de industria en Medellín y en sus fincas tenían sus mayordomos o agregados. Estos mayordomos y agregados venían de los municipios de Santuario, El Carmen, Santa Bárbara y los sectores de esa parte alta. Ellos llegaron a establecerse ahí. ¿Cómo se establecen? Los hacendados, los ricos, los dueños de la finca, les entregaban en la parte de atrás, más o menos a 100 metros, les entregaban a los mayordomos una tierra para que hicieran la casita y ellos cultivaran. Ellos hacían la casita, cultivaban y tenían sus familias bastante numerosas. Entre ellas podemos contar los Parras, familia Parra, los González. Esto era, antes era, digamos, un tierrero. Para salir a la carretera era un tierrero, se alisaba uno mucho saliendo a la carretera. La entrada pues era un tierrero, se alisaba uno mucho saliendo. Y ahora está más, antes. Y ahora sí está más distinta porque la acción comunal hace más o menos 25 años entró la acción comunal a este barrio y arreglaron los caminos. Esto no tenía servicio público. Esto era un barrio, como esto prácticamente era un barrio pirata. Esto no tenía servicios. Esto lo alcantarillaban aquí, los dejábamos aquí en la quebrada. Por último se fue organizando, paso que fueron llegando más gente, entonces ya las empresas públicas nos hicieron el alcantarillado para recoger esas aguas de la quebrada. Entonces eso nos mejoró mucho. ¿Cómo se forman? Ellos venidos de esos municipios a trabajar acá, entonces se independizan, pero con la ayuda también de los propietarios de las grandes fincas. Estos señores apoyan a estas familias que están en formación, las apoyan dándole empleo en Fabricato, en Noel, a los hijos de los mayordomos. Estamos lo que era antes en Santa Fe, la finca La Guacatala. Esta finca muy famosa porque en sus inicios comenzó como finca como tal y al cabo del tiempo
fue un centro comercial. En su frente, gran cantidad, una zona de parque, y en la parte de atrás, la finca, y además, por ahí unos 100 metros más atrás, la finca del mayordomo, la casa del mayordomo. Puede mejorar el poblado, digamos que no haya tanto vicio, pues el vicio para los jóvenes, haya vigilancia también, vigilancia digamos de constante de la policía, que estén como dando vueltas en el barrio, viendo a ver que no haya muchas, que se metan pues muchas o para que la gente no entre a atracar a nadie, y el, que usted sabe que el vicio, al haber vicio, hay atracos. Nosotros pues es muy poco lo que hay para... Pa, claro que siempre hay muchas necesidades, pues, porque esto tiene muchas necesidades, pues, no hay mucho... Y lo más que es la seguridad, que necesitamos como más vigilancia. Pero vigilancia más no nos va a quedar. La policía viene muy poquito por aquí, muy escasa, y eso tiene una vida, cuando es un barrio tan sano, pero la me gustaría mucho más que tuviera presente la ley. Sería muy bueno. Do 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 do